Sean todos bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo. Estos son los temas que les tenemos para hoy. La historia empresarial obedece a varias fuerzas. La historia empresarial, el desarrollo empresarial obedece a las modas gerenciales y a los conductos regulares que se dan en las administraciones, en las gerencias de ventas. Entre más fácil, más caro un crédito, porque obviamente cuando es más fácil es porque me pidieron poca documentación. Si me pidieron poca documentación, pues obviamente va a ser un poco más caro. Es un beneficio a nivel del impuesto sobre la renta. Es una exención que está dando el gobierno para ciertas empresas que cumplen con unos requisitos, con unos lineamientos. Bueno, hay un debate y hay una duda que venimos teniendo los que trabajamos el tema de mercado y comercial, y la quiero conversar acá con Jorge, que estamos sentados hoy, y es: ¿por qué en algún momento que pudo haber provocado el hecho de que las áreas de ventas y las áreas de mercadeo se separaran? Si es que tienen que estar separadas o no, y de qué forma deberíamos los empresarios de abordar eso. Jorge, qué dicha estar acá sentado contigo. Ah, qué rico, Andrés. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que le aportemos mucho a la gente. El contenido útil es lo que más espera la gente de estos programas. Andrés, ese tema es bien interesante. La historia empresarial obedece a varias fuerzas. La historia empresarial, el desarrollo empresarial obedece a las modas gerenciales y a los conductos regulares que se dan en las administraciones, en las gerencias de ventas. Entonces, las modas gerenciales, que yo siempre he dicho, no son otra cosa que alguien le sonó la flauta con un tema, le sonó, y entonces lo practicó, le sirvió y lo puso a trabajar. Esa situación causa algo de impacto en las personas porque lo venden, lo escriben, lo sacan en libros y de pronto algunos empresarios se atreven o se arriesgan a usarlo, pero no siempre en la historia, me gusta decirlo, no es tan exitosa esas famosas modas gerenciales. Jorge, es que eso sucede así. Hay un asunto que ha venido pasando con las modas gerenciales, como las acabas de decir, y hay una raíz de eso que es más profunda, y es que las empresas se parecen a sus dueños, las empresas se parecen a sus gerentes. Entonces, dependiendo de quién la está dirigiendo, es posible que yo tome un rumbo hacia un camino, que yo tome otro rumbo hacia otro camino, o porque vino una consultoría, o porque vino un libro, o porque vino una moda, o porque escuché que fulano lo hacía así. Y eso mismo pasó con las áreas de mercado y con las áreas de ventas, que en el origen, mercadeo finalmente no es más que una auxiliar del área comercial. Es decir, mercadeo de alguna manera lo que debería hacer es hacer superfluo a la venta. Como le digo yo a mis empresarios cuando los asesoro, es que nosotros tenemos una estrategia de mercado tan fuerte que el vendedor trabaje muy poquito y gane mucha comisión. Porque lo que debería hacer la estrategia de mercado es procurar que el equipo de ventas genere muchísimos ingresos, no a partir del esfuerzo y de la fuerza bruta del vendedor, sino a partir de una marca ganadora con un precio adecuado, con un canal de distribución muy bien montado, con una asesoría significativa, con el marketing digital bien aplicado. Entonces, no sé qué piensas de eso y no sé cómo lo ves desde ventas en función de ese desarrollo. Claro, mira, ahí es donde está la intervención de mercadeo en ventas y de ventas en mercadeo. Y para ser un poco congruentes con la expectativa que generamos de cuál es esa historia que hizo que se rompieran los dos departamentos de mercadeo y ventas, la historia de las empresas tiene dos cursos, una historia propia y una historia del contexto. ¿Sabían que entre más fácil un crédito, más caro es? Vamos a hablar de estos temas financieros con Diego Martínez. Él es entrenador en comportamiento financiero de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa. ¿Y cómo así que entre más fácil, más caro un crédito? Vianedo, hola, qué rico nuevamente estar con ustedes y ya sabes que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene, así que para ti un saludito y sí, entre más fácil, más caro un crédito, porque obviamente cuando es más fácil es porque me pidieron poca documentación. Si me pidieron poca documentación, pues obviamente va a ser un poco más caro. Si me proponen algo que es rotativo, o sea, por ejemplo, con una tarjeta de crédito donde yo simplemente voy abonando y voy utilizando cuando la necesito, entonces no tengo que estar solicitando cada vez que necesito la tarjeta de crédito un crédito, pues obviamente eso va a ser un poco más costoso. Si yo lo utilizo para libre disposición,
porque yo, ay, yo quiero es gastar plata, yo me quiero ir a pasear, yo quiero hacer cualquier cosa, pues obviamente eso, cuando yo lo utilizo para libre disposición, va a ser más costoso. Si el crédito me sale ágil, o sea, es rápido, es porque es más costoso. Y si obviamente no hay una garantía real o una pignoración o algo así, pues obviamente va a ser más costoso, Vianey. Bueno, entonces, en orden, dinos del más barato al más caro, ¿cómo son los créditos en el sistema financiero colombiano? Janet, mira que qué bueno que tocaste el tema dentro del sistema financiero, porque obviamente si aquí hablamos de cosas que estén por fuera del sistema, del sistema financiero, habrían instrumentos mucho más costosos. Pero aquí hablemos, como me dijiste, del más barato al más caro. Entonces, podemos decir que el más barato es una hipoteca. ¿Y por qué es más barato la tasa de interés de una hipoteca? Porque obviamente hay una garantía real. Ahí hay un bien. Que obviamente si yo no pago, pues el que me prestó el dinero pues puede ejecutar de alguna manera ese cobro y quitarme la pertenencia como tal. Luego está, por ejemplo, la libranza, que es todas las personas que de pronto son empleadas de una compañía y entonces dicen, mi garantía es que ni siquiera usted es el que me va a pagar, sino que es su empleador el que me va a pagar y le descuenta a usted en la colilla. Entonces, para mí es algo completamente que posee una buena garantía. O si hay una prenda, por ejemplo, esas personas que dicen, ah, es que yo voy a endeudarme en un vehículo, entonces le prestan el dinero y le dicen, bueno, la tasa que te voy a dar es un poquito más baja, pero eso sí, yo obviamente voy a quedar con la prenda del vehículo en caso tal que no me pagues. Ya están, pues, por ejemplo, los créditos de consumo que como son de libre destinación, entonces obviamente me van a cobrar más. Y como decía al principio, los rotativos, que eso sí te pueden cobrar mucho más, Vianney. ¿Cómo aprovechar el impulso tributario que tiene la economía naranja para las empresas? Y de este tema vamos a hablar con Santiago Alzate. Él es director de impuestos de la firma Proyección Contable y Empresarial. Santiago, con la bienvenida, cuéntanos un poco qué es la economía naranja. Sí, en efecto, pues el beneficio de economía naranja es un tema bastante amplio. Desde hace 2 años ya, pues desde Colombia lo estamos teniendo. Es un beneficio a nivel del impuesto sobre la renta. Es una exención que está dando el gobierno para ciertas empresas que cumplen con unos requisitos, con unos lineamientos y con unos criterios básicos que establece, pues en este caso, la resolución, que es la resolución 286 del 2019, quienes dicen, pues, qué empresas pueden hacer parte de este beneficio. Como tal, es una exención de 5 años en el que el contribuyente o la empresa no va a tener que pagar absolutamente nada de impuesto de renta. Realmente, pues es un beneficio bastante grande y bastante, pues, oneroso a los que las compañías, en este caso, pues la invitación es que lo aprovechen y puedan aplicar a él. Santiago, ¿y qué te parece si nos defines un poco mejor qué tipo de empresas pueden estar en este beneficio? Claro, Vianeda, así es. Definitivamente, y pues lastimosamente también no todas las empresas pueden entrar a este beneficio, pero efectivamente la misma resolución define, digamos, los criterios de las empresas que pueden entrar. Al ser un beneficio de economía naranja, o que también se le conoce como economía creativa, lo que ha querido el gobierno es impulsar a todas aquellas empresas que tienen dentro de su ADN un tema precisamente de creatividad, de impulso. Todo este tema que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces acá vamos a ver empresas que tienen que ver con el tema de desarrollo de software, producción cinematográfica, edición de libros, temas deportivos, artes escénicas, todo definitivamente lo que tenga que ver con el tema de propiedad intelectual y creatividad son las empresas que en este caso pueden, en este caso, o más bien, incluir y hacer parte del beneficio de economía naranja. Santiago, entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas para poder acceder a estos beneficios? Así es, bien, es bueno. Hay tres requisitos fundamentales con los que hay que cumplir desde el marco normativo para poder hacer parte del beneficio de economía naranja. Uno, que creo que es el más importante, es que, como ya lo decía anteriormente, que el objeto social de la compañía sea único y exclusivo de la economía naranja. Y para eso, pues es importante remitirnos a lo que dice la resolución para saber qué actividades están contempladas dentro del decreto y que puedan aplicar. Segundo, hay que cumplir con una generación de empleo. Digamos que acá lo que el gobierno nos dice es, bueno,
yo te voy a dar un beneficio en el impuesto sobre la renta. En contravía, yo lo que le pido a estas empresas es, pues, generen un empleo mínimo. En este caso, el empleo mínimo que hay que generar es de 3 personas que estén completamente relacionadas con la operación de la compañía. Es un segundo requisito que es vital, en este caso, cumplirlo. Y el tercer requisito es presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura. Inclusive, ahorita, el 30 de junio, cierra la última convocatoria, la última oportunidad para que las empresas puedan presentar su proyecto de viabilidad financiera ante el Ministerio y poder aplicar el beneficio. Sablezas arrancó con otros 2 socios con el objetivo de brindar soluciones en el oriente antioqueño con toda la cadena de frío, el servicio postventa y el mantenimiento de los mismos. Quería que realmente Sablezas me diera no solamente el sustento a mí, sino a todos mis trabajadores y que pudiera llegar a otro nivel. Como mi sueño era dedicarme de lleno a la empresa y no estar medio tiempo en una empresa y medio tiempo en mi empresa, tomo las riendas de Sablezas solo. A partir de ese momento creí que el camino iba a empezar en su vida. Realmente no fue así. Ahí empiezan antes las dificultades económicas. Pero allí es donde conozco unos asesores de Interactuar que vienen y nos ofrecen el MBA y empecé a tomar los correctivos necesarios. Eso hizo que ya no solamente le pagara el salario a mis empleados, sino que también me asigné un salario propio. Pudimos tener ya una mejor estabilidad, mejor flujo de caja, mejores ingresos y empezar a ver que la empresa realmente crecía y darme cuenta de que sí se puede. Sablezas genera 23 empleos directos y 3 indirectos. Nuestra empresa es muy técnica y siempre necesitamos un perfil muy técnico, pero más que alguien que sea muy experto técnicamente, buscamos a alguien que sea muy humano, una persona que demuestre que tiene ganas de superación, de salir adelante. Hemos visto ahí la posibilidad de apoyar a estas personas dándoles un empleo digno o personas que desean estudiar que no tenían los recursos económicos. Nuestros empleados no solamente ven en Sable unos recursos económicos, sino que también ven una familia que tiene un mismo objetivo y es crecer. Este invitado que les voy a presentar a continuación lo admiro muchísimo porque además fue emprendedor después de los 50. Me da gusto saludar a Jorge William Ramírez y cuéntanos cómo se dio esa decisión. Bienvenido. Muy buenas, estimado Juan Carlos, un placer saludarte. Espero estés muy bien. Muchas gracias por el placer y el honor de participar en tu programa. Pues te cuento que en la pandemia, luego de que yo trabajo en el tema del turismo y cuando tú sabes el tema del turismo fue el primer afectado por el tema de la pandemia, me quedé casi sin nada que hacer y entonces empecé a buscar oportunidades y opciones y así es donde nace Cincuentonía, que es una comunidad digital para mayores de 50 que nace por la pandemia para buscar la comunicación de los cincuentones en época de pandemia. Entonces es un producto de esta pandemia. Bueno, vamos a contar cuáles son esas características de ese emprendimiento. Amplíanos lo de Cincuentonía. Bueno, Cincuentonía nace teniendo en cuenta el tema de la discriminación y de cómo nos están tratando los mayores de 50. Tú sabes que nos ponen una fecha de vencimiento, una caducidad programada, como dicen en Apple, y uno ya a los 50 pues ya ni puede mandar hojas de vida, ni puede trabajar con nada, ya tiene que montar uno su propia empresa porque ya no somos útiles. Entonces, lo que buscamos en Cincuentonía es eso, es reivindicar a los mayores de 50 que volver a tener el respeto que nos manejábamos, que tuvimos, digamos, nosotros por nuestros padres o por nuestros abuelos, que para nosotros unas palabras de unos mayores era muy interesante. Ahorita no existe eso, entonces la idea es eso, reivindicar a los mayores de 50 y además también apoyarnos, trabajar en equipo, unirnos y dar herramientas de vida, dar mucha diversión para prevenir muchos problemas emocionales que se están presentando con la edad. Pero básicamente es eso, 50 es una comunidad para acompañarnos, para apoyarnos y para ayudarnos entre todos los mayores de 50 años. Jorge William, ¿y cuáles han sido los principales aprendizajes en este emprendimiento? Aprendizajes muchos. Pues primero que todo, pues que obviamente uno ya a los 50, o en el caso mío ya estoy llegando a los 60, pues es muy distinto el tema, es muy distinto cómo debemos de emprender, las cosas han cambiado, hay que manejar mucho el tema de sistemas, me tocó estudiar mucho marketing digital, estudiar mucho manejo de redes, porque uno pues no es tan hábil como los jóvenes en este momento, por eso es que existimos los viegenials, que somos los mismos millennials pero con más experiencia.
Entonces, digamos, eso fue un tema interesante. Otro tema interesante es conocer las necesidades de los mayores de 50, poderlos apoyar, trabajar en equipo, buscar eso, el sentirnos acompañados y poder evitar tantos problemas emocionales que existen en este momento, que existían antes de la pandemia y que se aumentaron con la pandemia, como esas necesidades emocionales de compañía, de con quién hablar, de las personas que duermen mal y sobre todo los nervios y las ansiedades que están dando este tema post-pandemia. ¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un computador? Esa pregunta se la pasamos a Álvaro Zapata, que es nuestro invitado y que nos va a contar. Álvaro, bienvenido. Y bueno, ¿qué tener en cuenta entonces? Gracias, Juan Carlos. Qué buena pregunta me estás haciendo. Definir en primera instancia cuál es el propósito del computador. Esa herramienta importante que las personas utilizamos es de vital importancia. Entonces tenemos que definir el propósito. Esa herramienta, ¿a quién le va a servir? Si es a un ama de casa, si es a un estudiante, si es a una persona que utiliza o necesita el computador para programación, para diseñar, para renderizar. Esas necesidades son importantísimas definirlas para que no gastemos más dinero cuando no necesitamos. Álvaro, hablemos de lo que tiene que ver con la legalidad del equipo. Ese es otro aspecto bien importante, Juan Carlos, enmarcarnos en un aspecto de legalidad. Yo creo que el cliente, la persona que va a comprar el computador, tiene que pensar en comprarlo en una empresa que le dé garantía, que le garantice que la procedencia de ese computador es correcta, que no va a ser un elemento de contrabando, que no va a ser un equipo de dudosa procedencia. Ese aspecto es muy importante porque está ligado totalmente a aspectos de futuras o eventuales garantías que le van a dar. Si su origen es un origen sano, un origen legal, lo más seguro es que esa empresa le va a dar una buena garantía y un buen respaldo a quien compró ese computador. Entonces me parece muy importante el aspecto de la legalidad y la procedencia del equipo. Ahora hablemos de también, no solo del equipo, sino también de los programas, del software que trae. Igualmente, eso tiene que ver con la parte de la legalidad. Cuando compramos los computadores, estos tienen dos componentes fundamentales. Tiene uno que tiene que ver con la arquitectura, la parte física del equipo, y el otro que tiene que ver con los programas. Los programas van a ser los elementos que le van a ayudar a ese computador a convertirse realmente en la herramienta que necesita el usuario. Entonces, hay un programa muy generalizado que es el Windows y algunos programas de ellos como el Office 365, que deben de ser de procedencia legal, que se debe haber pagado por ellos, porque si no, no van a funcionar y no se van a desarrollar correctamente en el equipo, lo que llamamos piratería. Son esos equipos entonces que se congelan, que se tildan, que no marchan bien, estando bien la arquitectura del equipo, pero sus programas no son adquiridos en una forma correcta, por los cuales no le van a funcionar correctamente. Mi profesión es vender, amo mi trabajo. Vendemos desde un confite en este momento hasta lo básico de abarrotes. La idea se creó porque en el 2014 hicieron la placa polideportiva. Al parecer yo iba al lado de un colegio, entonces yo les llevaba fresquito a los trabajadores y ellos me decían, tráiganos gaseosa. Entonces hice un préstamo ambulante o callejero, como les pueda decir, de 2 millones de pesos. Inicié vendiendo bolis, cremas, minutos. Los minutos no eran míos, eran de un primo, pero yo los vendía. Mi suegro me regaló una vitrina pequeñita que todavía conservo. Fue donde inicié con los dulces para los niños del colegio. He trabajado en negocios, no míos, pero sí para otras personas. He trabajado en fincas y también he cogido café, me encanta. Mi negocio en este momento genera un empleo que es el mío. Y también indirectamente está generando empleo a los muchachos que me hacen el servicio de transporte.
Yo conocí a Interactuar en el 2016. Me encontré un volante donde decía, con Interactuar hacemos crecer tu negocio, y yo llamé. En ese entonces era un asesor que se llama César. Hasta este momento he hecho entre 5 a 6 créditos. Entre los sueños que yo tengo es ampliarme, y en 5 años yo aspiro a tener 2 apartamentos construidos arriba y abajo un autoservicio con todo. Más, más, quiero más. Y llegó el momento de que hablemos de cómo el turismo impacta a las comunidades y a esas que están en un turismo emergente. Y para hablar de este tema, estamos con Rodrigo Echeverri Restrepo. Él es director, gerente y fundador de EcoCartama. Rodrigo, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué papel cumple el turismo y cómo impacta a las comunidades. Hola, Yane. Primero, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Bueno, yo siento que cuando nosotros nos estamos concentrando en las comunidades como tal y vemos que el atractivo o el producto inclusive es mostrar lo que una comunidad es, de lo que nos sentimos orgullosos, y cuando nos enfocamos todavía mucho más a esa vida campesina y demostrar el día a día, demostrar de que la vida de campo nos puede enseñar demasiado, demasiado y mucho más hoy frente a lo que estamos viendo a nivel mundial, pues el turismo se convierte en una alternativa inclusive de buscar unos ingresos extras, y a través del turismo lo que estamos haciendo es dignificar la vida del campesino, hacerla muy visible frente a lo que representa para la humanidad. Bueno, encontramos que el turismo puede tener impactos positivos y negativos. Específicamente en la región en la que tú vives, ¿cómo ha sido ese impacto del turismo? Bueno, nosotros como somos un destino emergente y no estamos todavía en ese mapa turístico, pues tenemos la gran fortaleza de todavía conservar, tener nuestra identidad, nuestra cultura. Entonces, el impacto al turismo lo hemos venido construyendo, y como ha sido de una forma gradual y estamos buscando la intencionalidad del turismo para con nuestras comunidades, creo que es totalmente positivo, porque es la oportunidad de contar, la oportunidad también de escuchar personas que vienen de afuera y aprenden a valorar lo que a veces inclusive nosotros hacemos parte del paisaje y ya no lo valoramos. Bueno, EcoCartama opera en una zona de Colombia que se llama Támesis, en Antioquia, en el suroeste colombiano. Rodrigo, cuéntanos, ¿por qué hablas tú de que la formalización turística de las empresas es súper importante en las regiones? Yo creo que es una pregunta muy, muy importante, en el sentido de que cuando empieza uno todo el proceso de la formalización, no solamente tiene la tranquilidad de que te dejen operar desde la institucionalidad, sino que cuando te estás formalizando empiezas a entender que hay una corresponsabilidad con tus personas colaboradores, con la comunidad, con el que te visita, y vas mejorando inclusive todos los procesos. Esperamos que estos temas hayan sido de toda utilidad para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.